Bienvenidos una vez más a mi canal, el Lanter Erudito, mi habitación, vuestro hogar a partir de hoy y para cada vez que necesitéis entrar. Rincón de todas las mentes inquietas del universo friki. En este vídeo nuevo de hoy vamos a realizar un análisis del tráiler que ya vi en su momento, realicé su video reacción de la película Capitana Marvel del universo Marvel Comics, que se estrenará en marzo de este año entrante. Como todos sabéis, Capitana Marvel es una personaje femenina y superheroína de Marvel Comics llamada Carol Danvers, piloto de las Fuerzas Aéreas, que en mi opinión personal es como un híbrido entre Hal Jordan y su compañera Carol Ferris, también ambos pilotos de las Fuerzas Aéreas, Green Lantern, Lantern de la Voluntad, y Star Sapphire, Lantern del Amor respectivamente, que por causas del destino sufre un accidente y es llevada por los Kree y tras recibir una transfusión de sangre Kree recibe los mismos poderes que un Kree. Que los Kree, para que no lo sepáis, son unos seres alienígenas del universo Marvel de piel azul, cuyos enemigos son los conocidos Skrulls. Skrulls, de los que ya he hablado en mi vídeo anterior, sobre el análisis del tráiler de Endgame, que son capaces de adoptar la forma de cualquier persona con tan solo haberla visto, más o menos como la mutante mística del universo de los X-Men. El tráiler del que voy a hacer análisis es el segundo, el más completito, y lo ponemos a continuación. Como siempre, en 3, 2, 1, dentro tráiler. Así que los Skrulls son los malos. Y usted es una Kree, una raza de nobles guerreros. Héroes. Nobles héroes guerreros. Tu vida empezó el día en que casi termina. Te encontramos sin memoria. Te hicimos de los nuestros. Para que pudieras vivir más tiempo, ser más fuerte, superior. Volviste a nacer. No dejo de tener recuerdos. Algo de mi pasado es la clave de todo. ¿Sabe pilotar esto? Veamos. Usted conteste sí o no. Sí. Me gustaría saber qué eres en realidad. Creo que he vivido aquí. ¿Qué es lo que me oculta? Ahora eres más fuerte, pero no tanto como crees. Esta guerra solo es el comienzo. No libraré vuestra guerra. Voy a ponerle fin. ¡Ay, qué cosita tan mona! ¿Que eres una monada? ¿Cómo te llamas? Cosa bonita. Furia. Da. Volveré. Como veis, el tráiler nos muestra los años 80, nos muestra a un Nick Fury con pelo, nos muestra a un Nick Fury con sus dos ojos, es decir, a un Samuel L. Jackson que ha sido rejuvenecido sin necesidad de efectos CGI, es decir, lo han maquillado tal y como el actor es a día de hoy, porque el ponerle esa cicatriz en el ojo, ese parche y ponerlo rapado es más o menos maquillarlo para que esté actualizado, ¿vale?
y lo vemos conduciendo un coche mientras habla con la personaje de Capitana Marvel, que es como si tuviera amnesia y no supiera que es de este planeta y que su verdadero nombre es Carol Danvers y que ha sido piloto de las Fuerzas Aéreas en el pasado. Y entonces, mientras están los dos en el coche conduciendo Nick Furia, y él dice: "Así que los Kree son una noble raza de guerreros". Y ella le corrige: "No, noble raza de héroes guerreros". Y los Skrulls son los malos, ¿no? Y le dice él, ¿no? Puntualizando. Mientras él se escucha esa conversación, se ve la famosa escena que está ella vestida con su uniforme de Capitana Marvel, pegándole a una vieja. Y entonces todo el mundo diría: "Joder, le está pegando a una vieja". Pero es que la vieja, no veas tú la vieja lo que hace, porque la vieja pega más saltos que yo cuando estaba en educación física. Perdóname que divague un poco, pero es que resulta que la vieja es una Skrull. Y entonces, claro, si tú ves el tráiler en ese momento sin el contexto anterior, la gente se pregunta: ¿y cómo es posible que la Capitana Marvel pueda saber cómo un Skrull es un Skrull si está transformado en un humano? Pues supongo, y aquí ya estoy un poco divagando en mis teorías frikis, lo siento, pero supongo que los Kree o aquellos que poseen poderes de Kree, como es cada Capitana Marvel, supongo que tendrán una especie de sexto sentido para detectar a aquellos Skrulls que están infiltrados entre los humanos, ¿no? Luego, pues se van viendo escenas de ella, como podéis ver, de cuando fue, de cuando su avión se estrelló, de cuando fue rescatada por los Kree, y se escucha una voz en off de alguien, una mujer, que le dice: "Te rescatamos, te acogimos y te hicimos tan más fuerte que nosotros o tan fuerte como nosotros", ¿no? Y se ve como le están haciendo una especie de transfusión de sangre de color azul, que es la sangre de los Skrull, de color azul. Y luego se ve ella con otros más que visten el mismo uniforme, con esa especie de estrella grande en el pecho, entre ellos el actor Jude Law, y otros con piel azul que son también Kree, ¿no? Luego se ve ella que se pone como una especie de casco y entra, pues, como dijeron los amigos del canal de YouTube Sekiyoku cuando también realizaron su video reacción a este tráiler, como si entrara en fase de Super Saiyan, porque se ve con una especie de aureola dorada de fuego así a su alrededor y lanzando rayos por las muñecas, ¿no? Sin necesidad de ningún tipo de dispositivo, es decir, simplemente lanza rayos por su cuerpo, ¿no? Luego hay una escena también muy divertida en la que ella con la gorra de Shield, que en otro tráiler diferente que he visto, le hace un comentario gracioso a Nick Fury diciendo: "O sea que una agencia secreta coloca el logotipo de su organización en gorras, ¿no?". Como diciendo, es como si pusiera la CIA, ¿no? La CIA fuera una agencia secreta y vendiera gorras con la palabra CIA en la parte de arriba, ¿no? Como yo que tengo la gorra de Superman aquí, ¿no? Pero bueno, el caso es que se monta en un Quinjet, el famoso Quinjet de agentes de SHIELD, ¿no? Que sale en muchos capítulos de esa serie, y ya pues empieza a tocar los mandos como por instinto, ¿no? Claro, ella en ese momento todavía no recuerda que fue piloto en el pasado, pero parece como si recordara cómo funciona, ¿no? Y entonces el Nick Fury, como asustado, dice: "¿Usted sabe pilotar esto?". Y ella dice, y empieza a tocar mandos y sigue tocando y ya, simplemente diga sí o no, y sí. Entonces sale el Quinjet bestial y sale funcionando, ¿no? Luego más escenas de Nucha y se ven los Skrulls y dicen una frase como amenazante, ¿no? El caso es que la película está muy bien. Debo decir que la verdad es que promete mucho. Mucha gente ya, personas con las que he hablado, personas cuyos comentarios he visto en Facebook y en YouTube y en Twitter, ya la están poniendo a parir por el hecho de que no es una heroína muy conocida. Pero bueno, yo supongo que en la típica escena postcréditos se verá ya la unión con Endgame, ¿no? Y ya se explicará, pues, qué papel tendrá esta chica en la futura película de Los Vengadores, que se estrena en abril, un mes después de esta. Y por qué motivo Nick Furia la ha tenido escondida o la ha tenido oculta u ocupada en otros asuntos y por qué no ha salido en las tres primeras películas de Los Vengadores, ¿no? En Vengadores, en la Era de Ultrón y en Infinity War.
porque supuestamente esta película, la de Capitán Marvel, se desarrolla en los 80, por eso se ve a Nick Fury con pelo, se ve con sus dos ojos. Hay una escena en otro taller anterior a este que estoy analizando, que se ve a Agente Coulson con más pelo, incluso con un flequillo a lo Tintín, ¿no? Es curioso. Y bueno, pues la verdad es que es curioso, ¿no? Dicho esto, quiero deciros que el estilo que estáis viendo ahora de mis vídeos, con mi intro, con una imagen fija, con el título de lo que voy a realizar en el vídeo, a mí mismo hablando en el vídeo, con algunos vídeos intercalados, y la imagen final de un anillo con mis redes sociales escritas a fondo, con la música de Green Lantern, es el estilo que voy a hacer definitivo en mis vídeos, salvo que compre una cámara mejor o me cambie de ordenador más adelante. Quiero agradeceros a estos 56 suscriptores que tengo, entre otros los más conocidos como Perillamán, Emilio Folgar, mi primo Manu Pérez, José Tellez, suscrito desde hace poco, EubiRobe198, a todos aquellos que me seguís y visualicéis mis vídeos, les dais algún que otro like, comentéis alguna que otra cosita, incluso hasta aquellos que dais dislike y ponéis algún comentario gilipollas, que lo agradezco también. Que sepáis que este vídeo es el número 120, que como habréis visto desde el principio, mi canal ha ido evolucionando en la forma de hacer mis vídeos desde que grababa con la cámara del móvil sin verme yo solo hablando y mostrando las cosas, hasta que empecé a grabarme yo sin ningún tipo de introducción, directamente grababa el vídeo y lo subía, hasta que me crearon una introducción que luego yo modifiqué para personalizármela para mí solo, y luego ya empecé a añadir la introducción al vídeo y luego añadirle cosas entre medio, hasta hacer el vídeo tal y como está ahora mismo. Así que agradezco mucho que estos vídeos ya tengan el aspecto más o menos que yo pensaba en un principio, pero que por falta de medios o por falta de imaginación no tenía pensado hacer en un momento, ¿no? Así que os agradezco mucho que me hayáis seguido tanto tiempo y que se haya acumulado tanta gente, ¿no? Yo, como siempre digo, y como dije en su momento, no tengo pensado hacerme rico con esto, no pienso trabajar de esto ni vivir de esto, aunque si se diera el caso, pues mira, bienvenido sea. Yo simplemente comparto lo que sé con todos vosotros, comparto mis teorías como las que tengo con este vídeo, comparto lo que compro, como los Batmóviles, comparto mis conocimientos de Green Lantern con todos los que me siguen, y simplemente eso. Dicho esto, espero que hayáis disfrutado de este tráiler. Si queréis que ponga alguno más, me lo decís en comentarios, me seguís en las redes sociales, en Facebook soy Jesús Arreras Jerez, el Lantern Erudito, en Twitter soy arroba el Lantern Sama, todo junto, en mayúscula el y Lantern, ¿vale? La E del Lantern, la L de Lantern, la S de Sama mayúscula. Y en Instagram soy el Lantern Erudito, todo junto en minúscula con guiones bajos. Y mi correo electrónico es ellanternerudito@gmail.com. Para que me sepáis, que eso sale siempre al final de todos los vídeos. Pero pues si me queréis buscar en redes sociales, edito todo. Dicho esto, de aquellos que adoran el poder del mal, teman mi poder, la luz de Green Lantern. Hasta otra, y nos vemos en el siguiente vídeo.